Hola amigos, ¿cómo están? Menopausia y tiroides, ¿qué tienen que ver una con la otra y cuáles son los efectos? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Como ya hemos comentado en otros videos, las alteraciones o disfunciones de la glándula tiroides se presentan mucho más en las mujeres que en los hombres. De tal manera que mujeres de entre los 35, 40 y los 65 años pueden llegar a sufrir de disfunción tiroidea, sobre todo de hipotiroidismo, el cual a su vez es hasta 4 veces más común que la otra afección conocida como hipertiroidismo. A mayor edad, mayor probabilidad de sufrir alguna disfunción en la tiroides, sobre todo en las mujeres mayores de 65 años, en donde las estadísticas muestran un marcado crecimiento. Una de cada 5 mujeres puede llegar a padecerlo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el tema de las alteraciones de la glándula tiroides con la menopausia? La verdad es que las disfunciones tiroideas pueden estar íntimamente ligadas con el ciclo reproductivo de la mujer. A medida que las mujeres nos vamos acercando a la menopausia, en ese periodo de la pre o perimenopausia, ya se van sucediendo cambios hormonales que nos producen algunos síntomas característicos: menstruaciones irregulares, ausencia de ellas, sequedad vaginal, disminución de la libido, acaloramiento o sofocos, sudoración excesiva, insomnio, cansancio, problemas de atención y memoria, irritabilidad, depresión, debilitamiento de las uñas, caída del cabello y dolores articulares. Los síntomas comunes de una tiroides lenta pueden ser fatiga, aumento de peso, cabello y piel secos, caída del cabello, estreñimiento, depresión, irritabilidad, problemas de memoria, intolerancia al frío, ciclos menstruales anormales y calambres musculares. Muchos de estos mismos síntomas forman parte de la menopausia. Si has visto mis videos anteriores sobre la tiroides y la menopausia, sabrás que estos síntomas se pueden confundir fácilmente, puesto que muchos de ellos son comunes, coinciden en ambas situaciones. Puede ser por esto que generalmente una tiroides lenta se ignora como problema potencial en las mujeres que atraviesan la menopausia, puesto que los síntomas de problemas en la tiroides y la menopausia son similares y a veces ambos eventos coexisten simultáneamente. Muchas mujeres son tratadas simplemente con estrógenos o progesterona para la menopausia, aunque la causa subyacente de su problema esté más bien relacionada con su tiroides. Una alteración en la glándula tiroides puede aparentar un inicio temprano de la menopausia. De hecho, algunos síntomas, en este caso del hipertiroidismo, como son la pérdida de la menstruación, la sensación de acaloramiento, insomnio, cambios bruscos en el humor, pueden ser vistos como señales del inicio de la menopausia. Esta confusión puede llevar en ocasiones a no tratar el problema de base y la realidad es que con un tratamiento adecuado desaparecerían los síntomas. En base a esto, la primera recomendación sería que a partir de los 40 años aproximadamente comenzarás a realizarte controles periódicos con tu médico del funcionamiento de la tiroides, aunque no tengas síntomas evidentes, ya que a partir de los 40 años los casos diagnosticados aumentan. Recuerda que aunque el climaterio es un estado natural fisiológico, en este periodo nuestra calidad de vida puede verse realmente comprometida. Es increíble la cantidad de comentarios que recibo en donde lamentablemente muchas mujeres pasan por no ser diagnosticadas adecuadamente y a tiempo. Para mí es muy importante que tengas el mayor conocimiento y que se pueda atender con tiempo cualquier alteración en la glándula tiroides, tengas o no tengas síntomas evidentes. Mi segunda recomendación al respecto es que formes parte de esa concientización. Si tienes familiares, sobre todo mujeres, amigas, hijas, compárteles la información. Y voy más allá, compártelas con los varones de tal manera que se sensibilicen sobre el tema, ya que muchas veces no es fácil explicarle lo que sentimos. Hasta nos da vergüenza decirle a nuestros seres queridos que ya estamos en ese proceso de la menopausia y que necesitamos de su apoyo y de su comprensión. Incluso hay casos en que podríamos hasta sentirnos despreciadas, pues cuando no estamos al 100%, sobre todo porque además de los cambios físicos que son propios de la edad, también se presentan cambios psicológicos que ameritan que nos comprendan y que nos acompañen en este camino. También existe el caso de las mujeres embarazadas, en donde se hace necesario, además de la prevención de la deficiencia de vitaminas, de minerales, del yodo, un diagnóstico precoz de la función tiroidea para evitar complicaciones. Teniendo en cuenta que los síntomas de las alteraciones en la glándula tiroides y la menopausia
pueden llegar a confundirse, entonces, como ya hemos dicho, es conveniente descartar cualquier tipo de patología y diseñar una alimentación equilibrada o una dieta específica según tu estado, que puede ayudarte a sobrellevar cualquier posible efecto negativo. La prueba de la función de la tiroides generalmente se realiza con un análisis de sangre de la hormona estimulante de la tiroides TSH, la T3 y la T4. Algunos médicos prefieren analizar la T3 y la T4 analizando la T3 libre y T4 libre, que miden con mayor precisión la cantidad de la hormona tiroidea circulante. También se realiza el análisis de anticuerpos para determinar si existen problemas de origen autoinmune que podrían causar una tiroides lenta o hipotiroidismo autoinmune. Durante la menopausia, el tratamiento del hipotiroidismo es similar al de los problemas de la tiroides en cualquier momento de la vida de una mujer. Es decir, se realiza un reemplazo controlado de la hormona tiroidea con medicación para así restaurar la función metabólica de la glándula. Además de la menopausia y del hipotiroidismo, pues existen síntomas similares que son comunes para las mujeres con fatiga adrenal, en donde las glándulas suprarrenales están sobreexigidas y en caso de resistencia a la insulina. Ambas situaciones deben tenerse en cuenta como fuentes potenciales de los síntomas al tratar a las mujeres con menopausia e hipertiroidismo, ya que en la menopausia hay un descenso en la producción de los estrógenos y en un intento por llevarlos a su nivel normal, la glándula hipófisis produce más FSH y LH. Justo al lado está la zona que secreta la TSH, que ya comentamos que es la hormona estimulante de la tiroides, así que también podría verse aumentada. Aparte de la menopausia y otras causas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, como el estrés, el desequilibrio de las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos, los anticonceptivos orales, los metales pesados que vienen con los alimentos y el agua, etc. También existe lo que se llama el hipotiroidismo subclínico, que está asociado al incremento de cortisol en la sangre, hipertensión, enfermedad cardiovascular, incremento del peso, resistencia a la insulina y la diabetes, incremento del riesgo de cáncer de tiroides, aterosclerosis, depresión, deterioro cognitivo, disminución de la memoria y de la velocidad de procesamiento sensorial y disminución del flujo vital o energía. ¿Qué podemos hacer además de lo ya dicho? Es decir, además de controlarse periódicamente y de llevar una alimentación adecuada a nuestro estado, de mantener controlado el estrés, existen algunos micronutrientes que pueden ayudarnos a paliar o incluso en algunos casos a revertir algunos casos de hipotiroidismo. La coenzima Q10, que retrasa y revierte el proceso de envejecimiento a través de mecanismos epigenéticos anti-envejecimiento, protegiendo las mitocondrias. Lisina, arginina, ginkgo biloba y melatonina, que disminuyen el cortisol, que es la hormona que se conoce como la hormona del estrés. Los fitoestrógenos procedentes de lignanos, como las semillas de lino, que ayudan a regular la relación entre el estrógeno y la progesterona. La melatonina, que también ayuda a regular los niveles de estrógeno y además nos ayuda a conciliar el sueño. El extracto de la piel de la fruta granada, que modula los estrógenos y el metabolismo de la tiroides. Las vitaminas D, E y la B12, que normalmente pueden estar bajas en los casos de hipotiroidismo. Minerales como el selenio, el yodo, el zinc y el hierro y el cobre, que son minerales que afectan a la función tiroidea. En ambos casos, tanto en las afecciones de la tiroides durante la menopausia, los alimentos recomendados en general pues son carnes magras, pescados salvajes, mariscos, las semillas y frutos secos, las verduras y los vegetales, los aceites omega 3, los aceites de oliva y de coco, que son apuestas seguras en la dieta. El consumo de alimentos ricos en fibra, en calcio, en vitamina A, como el melocotón, ciruelas, nectarinas, mangos, papayas, calabazas, zanahorias. En el canal tenemos una lista de videos completa sobre la menopausia, sus síntomas y tratamientos disponibles. Y otra sobre la tiroides que abarca sus problemas de alimentación recomendada, cómo hacer más efectivo la medicación, el bocio, las emociones y cómo se relacionan, etc. No dejes de verlos y de compartirlos. Continuando con uno de los principales efectos en las personas que tienen hipotiroidismo, en las mujeres que han entrado en la menopausia, es la subida del peso. En estos casos, es importante evitar los alimentos procesados, con gluten, embutidos, las carnes muy grasas, las frituras. Por supuesto, el azúcar, las bebidas como los refrescos, bebidas con alcohol, porque además en estas situaciones suele subir el colesterol a niveles que no son saludables. Así que necesitamos una dieta equilibrada, saludable, con alimentos lo más reales posibles y además
la práctica rutinaria del ejercicio físico. Recuerda que siempre te dejo aquí abajo en la descripción de cada vídeo todos los que están relacionados con el tema que estamos abordando y la lista del resto de otros temas diferentes sobre salud y bienestar que puedes consultar. Puedes suscribirte al canal y si tocas la campana que está justo al lado, te llegan las notificaciones cuando salen los nuevos videos a medida que van saliendo al aire. Yo por el momento me despido esperando que te haya sido de utilidad esta información. Te espero en una próxima oportunidad. Como siempre, ha sido un placer volver a compartir con ustedes. Un gran abrazo y hasta la próxima. Chao.